Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad no dejan lugar a duda de que el ataque estuvo planeado, en el cual estuvieron 5 personas involucradas, en un hecho que dio mucho que pensar de parte del expresidente Porfirio Lobo. El asesinato de su hijo fue un detonante para que comenzara una labor de destrucción en contra del expresidente Juan Orlando Hernández. Lobo, en sus conclusiones, piensa y debe estar seguro que esto se trató de una venganza en la cual se manifiestan varios vínculos. En estos vínculos del poder del narcotráfico todo se puede esperar. Mientras que el otro hijo del expresidente, Fabio Lobo, mantuvo y tiene nexos con David Lionel Rivera Madariaga, ex líder del cartel de los Cachiros de Honduras. Porfirio Lobo tiene la certeza que Bonilla y Hobb tuvieron que ver con todo lo que pasó. Presidente. Escuchamos al expresidente Porfirio Lobo. Said, presidente, andaba en la discoteca. Said estaba en Juticalpa. Se vino ahora en la tardecita, me imagino yo. Y estaba con su hermano aquí y unos amigos. Y venían saliendo. Y eran 3 carros los que venían saliendo. Bajaron a los ocupantes de los 3 carros y sucedió lo que sucedió. ¿Este muchacho Zelaya es familia, presidente, o era seguridad de él? No, Zelaya es amigo, es un grupo de amigos. Ahora, expresidente Porfirio Lobo Sosa, ¿cómo manejar esta situación de criminalidad que ha despuntado en el territorio hondureño, señor? Mire, yo no sé, y claro que las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto. Ahí está en Juticalpa. Se vino ahora en la tardecita, me imagino yo. Y estaba con su hermano aquí y unos amigos. Y venían saliendo. Y eran 3 carros que venían saliendo. Bajaron a los ocupantes de los 3 carros y sucedió lo que sucedió. ¿Este muchacho Zelaya es familia, presidente, o era seguridad de él? No, Zelaya es amigo, es un grupo de amigos. Ahora, expresidente Porfirio Lobo Sosa, ¿cómo manejar esta situación de criminalidad que ha despuntado en el territorio hondureño? Pero yo no sé, y claro que las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto. En grabaciones se dan a conocer las transacciones de Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Pepe Lobo Sosa, donde en el juicio del hermano de Hobb, Tony Hernández, salió a relucir los vínculos de Fabio y de los carteles de la droga, lo cual hay o hubo una comisión la cual pretende esclarecer parte de toda esta criminalidad, donde se investigará más a fondo a él y a los demás mencionados. Porfirio Lobo también se refirió al caso de su hijo preso en los Estados Unidos. ¡Aló! Comando, ¿cómo estamos? ¡Hola, amigo! ¿Se pierde del mapa usted, hombre? No, hombre, yo estoy siempre al pie de la bandera, esperando aquí, como halcón. ¿Ha hablado con el amigo aquel? No, dice que desde la última comunicación que me mandó, antes de que hablara con usted, no me ha vuelto a hablar. Ah, ok, yo hablé ayer con él. ¡Ajá! Y ya estamos listos para la otra semana, pero allá yo miré que era muy, muy peligroso allá donde le había dicho. Entonces él tiene el lugar y todo para que se vayan allá y él le va a explicar ahí cómo está el movimiento. Ah, bueno, pues, ¿él va a venir acá? No, yo creo que se van a juntar allá de una vez. Allá mismo, ¿verdad? Sería allá en... Allá en un lugar ahí, en Bogotá. No, mejor es de cambiar ahí porque ahí no me gustó a mí. Yo le puse otro lugar. Ah, bueno. Sí, porque ahí hay mucho... No me gusta ese lugar. Ah, bueno, no hay problema. Sería acá en el país, entonces, acá donde estoy yo. No, sería fuera ahí, pero en otro lugar. Ah, bueno, perfecto. Para que se ponga pilas usted y hagan eso ahí, comando, y no se olvide ahí de la amiga ahí. Y entonces, ya estaba preocupado, ya me había dejado listo y alborotado, como novia de pueblo. No, hombre, ya, ¿qué pasa? Es que usted sabe que hay que hacer bien las cosas, hombre, para... Sí. Que salga todo bien, porque aquí es bien delicado. Sí, y la... Entonces, ¿qué me... el amigo va a decir?
Él tiene entonces las instrucciones. Sí, él tiene todo ahí para la otra semana, sería. Ah, bueno. Sí. ¿Papá qué dice? Por usted, como se han portado bien conmigo y el aprecio de toda la vida, vea, con usted todo, a 1000 por 1000. No, usted sabe que ahí estamos, comando. Y ando con este teléfono. Existen vínculos ocultos que aún no salen a la luz pública, pero están ya en la mente y en la boca del país hondureño, donde sigue la secuencia del narcotráfico infiltrado en Honduras, tras versiones y averiguaciones detalladas, las cuales han tomado como evidencias en las Cortes de Nueva York declaraciones y conclusiones evaluadas por expertos en la materia y que son tomadas con cierta categoría de peso, ya que son personas experimentadas en el tema. Está acusado de haber aceptado sobornos de varios narcotraficantes, incluso uno de $1,000,000 del Chapo Guzmán. Lo que iban a recibir era la protección para, quiere decir que son varios presidentes que han usado a las fuerzas de seguridad estatal, el ejército y la policía, para proteger el negocio del narcotráfico, que han protegido a narcotraficantes de judicialización por parte de la fiscalía y que están interfiriendo con el proceso democrático del país. Corrupción es, de hecho, una estructura de corrupción que se ha instalado en Honduras y que tiene el control del Estado. Entonces, no estamos hablando solamente de un partido político, del Partido Nacional, no estamos hablando solamente de un presidente, el anterior, el presidente Lobo, sino que estamos hablando de un sistema, ¿verdad? Y parte de la importancia de este juicio es que estas cosas que hasta la fecha han sido solamente cosas que la gente puede hablar como en el sentido de secreto a voces, hoy están saliendo como declaraciones en una corte en Nueva York. Las declaraciones de David Lionel Rivera Madariaga, las cuales han llevado al exjefe de los Cachiros a ser otro testigo clave en el juicio de Hobb, y que también da detalles de su nefasta criminalidad en el paso de sus actos delictivos y corroborando información clasificada personal de su identidad, tratando de parecer una noble persona. Tarde acá en la corte del Distrito Sur de Nueva York. Le han consultado inicialmente al señor Davis Leonel Maradiaga si tiene respeto por las autoridades de nuestro país. Ha mencionado que sí, que se respeta a todas las autoridades y es por ello que le han consultado. Pero usted ha asesinado policías. Ha contestado no, señor. Pero trató de asesinar a policías, sí, señor. Y cuando trató de asesinar, no lo hizo, no le salió bien. Fue intento de homicidio, señor, ha contestado Davis Leonel Maradiaga. ¿Asesinó usted a un guardia en un hospital de Honduras? No, señor, pero sí coordiné el asesinato. ¿Usted sobornó policías? ¿Es correcto, señor? Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.